Gracias por acompañarnos. Iniciamos esto que es Noticias al Día con la información más relevante dentro de lo correspondiente a la región Tlaxcala-Texmelucan. Y en una primera nota le comento que mostrará Tlaxcala sus atractivos en la Feria de Pueblos Mágicos en Morelia, Michoacán. Tlaxcala participará en la próxima Feria de Pueblos Mágicos en Morelia, Michoacán, que se llevará a cabo del 11 al 14 de octubre y a la que asistirán 111 pueblos con este reconocimiento para mostrar su gastronomía, artesanía y cultura. Al respecto, el secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón, comentó. A partir del día 11 de octubre hasta el 14 del mismo mes, se llevará a cabo la quinta Feria Nacional de Pueblos Mágicos. Tlaxcala está presente, por supuesto, con los dos pueblos mágicos de Tlaxco y Huamantla. Habrá 10 artesanos que representen estos dos pueblos, 5 por cada uno. Ya están acreditados a través del Comité de Pueblos Mágicos de cada uno de los municipios. Agregó que durante la Feria Nacional se darán a conocer los resultados de los municipios que recibirán el nombramiento como nuevos pueblos mágicos. Refirió que los 9 municipios aspirantes de Tlaxcala cumplieron con los requisitos, por lo que solo se esperan los resultados favorables. Bueno, se ha venido trabajando ya desde hace algún tiempo con algunas comunidades o pueblos mágicos, y la idea es que se firmen convenios entre pueblos mágicos, más que entre el pueblo mágico y el Estado, sino compartan entre ellos lo que tienen y puedan generar también una estrategia de promoción y de tránsito de visitantes. Por otro lado, inicia CESA aplicación de la vacuna contra la influenza. Temporada invernal, la Secretaría de Salud en el Estado, en coordinación con los municipios, inició con la aplicación de vacunas contra la influenza, enfermedad respiratoria contagiosa que puede causar la muerte. En la ciudad capital se instaló un puesto que tuvo una importante demanda de ciudadanos que decidieron aplicarse la dosis. Pues yo hace tiempo me enfermé de sinusitis, entonces cada que me da gripa me pongo mal, entonces para reforzar, para que no me pase nada malo, me la pongo, por eso me la pongo. Es importante prevenir, mucha gente lo toma a la ligera, pero es importante. Ah, claro que es importante, porque pues esto nos ayuda para no pasar por esa enfermedad. La vacuna en una primera fase es para grupos en riesgo, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con padecimientos como diabetes, VIH e hipertensión, así como obesidad. Es muy importante por mi misma edad, ya necesito cuidarme más de la influenza, ¿no? Entonces es un beneficio que el gobierno nos está dando para nosotras, para todas las personas en general, pero especialmente para las personas que somos de mayor edad, ya necesitamos más cuidados, cuidarnos más, ¿no? Entonces ese es un beneficio para nosotras mismas. De acuerdo con los especialistas, la vacuna contra la influenza debe aplicarse antes del invierno, para que el biológico desarrolle las defensas adecuadas en el cuerpo humano. Claro que es real, aquí en el municipio incluso se han dado casos, pero gracias a la vacunación hemos disminuido ese número de casos con influenza. A partir del 8 de octubre, el puesto de vacunación de la Secretaría de Salud recorrerá colonias y delegaciones de la capital. La recomendación es que la población en general acuda y prevenga la enfermedad. También se aplicarán vacunas contra el tétanos. En una más de las notas relacionadas a la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, policías de Zacatelco recuperan unidad con reporte de robo. Durante un rondín de vigilancia, la noche de este sábado, el Cuerpo de Seguridad Pública Municipal de Zacatelco recuperó una camioneta Nissan tipo estaquitas color blanca con placas de circulación particulares del estado de Tlaxcala, misma que había sido previamente robada mientras la conductora había bajado a realizar una compra en dicho municipio. Y aunque durante su recuperación también se aseguró a Miguel, de 18 años de edad, oriundo del municipio de Xicotzinco, como el presunto ladrón, los propietarios de la camioneta se negaron a hacer la denuncia correspondiente, motivo por el cual Heriberto Falla López, director de Seguridad Pública Municipal, exhortó a la ciudadanía a presentar su denuncia para que cualquier acto delictivo no quede impune. Y en otro de los temas, frustra CES robo de combustible en comunidad perteneciente a Nativitas. En días pasados, la Comisión Estatal de Seguridad, a través del Grupo de Operaciones Especiales GOES,
frustró la extracción de hidrocarburo ilegal de una toma clandestina en terrenos de labor de la localidad de Santa Águeda, en el municipio de Nativitas. Y es que mediante una llamada telefónica, los uniformados fueron alertados sobre presuntos delincuentes realizando dicha acción, por la que al notar la presencia de los elementos policiales que se acercaban, se dieron a la fuga dejando abandonado un camión tipo pipa con capacidad de 12.000 litros y placas de circulación de Tlaxcala. Sin embargo, al realizar un recorrido a pie, las autoridades ubicaron otra unidad de características similares, pero con placas de circulación del Estado de México, la cual se encontraba conectada a una toma clandestina, por lo que ambos vehículos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes sin que se registraran detenidos. Y dentro de además de la información relacionada a la región Tlaxcala-Texmelucan, accidente entre dos vehículos por alcance en Texmelucan deja 10 lesionados. El percance ocurrió este fin de semana sobre la autopista México-Puebla, en la zona de San Martín Texmelucan, entre una combi color amarillo con placas de circulación SL97899 y un autobús Mercedes-Benz color verde con placas 761RM2 que impactó en la parte trasera a la combi, dejando al menos 10 personas lesionadas que fueron atendidas por paramédicos de Caminos y Puentes Federales, Cruz Roja, Ambulancia de los Servicios Prehospitalarios de Texmelucan y de Suma, quienes los trasladaron a diversos hospitales de la ciudad de Puebla para su completa evaluación y atención sin que se registraran pérdidas humanas, aunque el conductor, como siempre, del autobús, por supuesto, se dio a la fuga tras los hechos. En otra de las notas, aseguran policías federales dos unidades cargadas con combustible en El Verde. Elementos de la Policía Federal localizaron sobre el camino de terracería conocido como derecho de vía del poliducto Minatitlán, México, a la altura del kilómetro 484 más 400 en San Salvador El Verde, dos unidades en aparente abandono, una marca Ford de color blanco modelo 87 con placas de la Ciudad de México, la cual llevaba dos contenedores en la batea, así como una camioneta marca Dodge de color roja, modelo 95 con matrículas de Chihuahua, que llevaba un contenedor, todos abastecidos al 80% de su capacidad, por lo que fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de la República. Y en otro de los temas, para ir cerrando la información, comerciantes liderados por Manuel Valencia marcharían este 10 de octubre. El presidente de la Federación de Comerciantes, Colonos y Campesinos de los Estados de Puebla y Tlaxcala, Manuel Valencia Martínez, dio a conocer en días pasados que este 10 de octubre estarían llevando a cabo una marcha a Casa Aguayo en Puebla Capital a fin de que se cumplan varios acuerdos, entre ellos el que se dé certeza jurídica al tema de la tenencia de la tierra del tianguis de San Lucas Atoyatenco, así como el de exigir más y mejores estrategias de seguridad pública. Además, aseguró que otras organizaciones se le sumarán a su marcha y peticiones, entre ellas las que dirige el diputado local por Tlaxcala, Alberto Amaro, y la de Carlos Talavera en Puebla. Y es que resaltó que no solo las administraciones en el municipio de San Martín Texmelucan han fallado cada trienio con falsas promesas, sino también las del Estado, por lo que confío en que esta vez sean atendidos en Casa Aguayo, donde dijo entregarán un pliego petitorio a fin de que se les resuelvan los inconvenientes que se han presentado durante años y que han ido en aumento. Pues ahí la información que ya anteriormente se había dado a conocer y que bueno, pues ya se viene llegando la fecha, como ya le comentaba, será este 10 de octubre y bueno, pues al respecto veremos qué es lo que sucede con esta marcha de los comerciantes de Tlaxcala y Texmelucan, por supuesto. De esta manera, pues bueno, cerramos con nuestra información en este primer bloque relacionado a la información de interés general dentro de la región Tlaxcala-Texmelucan. Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM.
Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farma 2.